Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, el día de hoy les traigo un nuevo video, el cual es las 5 mejores luchas por el campeonato de la WWE en la era PG. Cabe aclarar que este top está basado en mi opinión, así que es más que obvio que no estarás del todo de acuerdo con este. Pero recuerda que este video es solo para entretenerte un rato. Bueno, ya sin más relleno, comencemos de una buena vez. Número 5. John Cena vs Batista en Over the Limit 2010. John Cena y Batista venían de una rivalidad desde WrestleMania 26, la cual se originó con el cambio de Batista a Rudo en el evento Cámara de Eliminación, en donde Batista tuvo una lucha titular con el consentimiento de Vince McMahon, contra un John Cena totalmente maltrecho, el cual venía de ganar el campeonato en la Cámara de Eliminación. La lucha comenzó, y con un bombazo sobre la lona, Batista se convirtió en campeón de WWE, lo cual los llevaría a verse las caras con John Cena, en WrestleMania 26, en la lucha coestelar. Y digo coestelar porque la lucha entre las Divas y Vicky Guerrero, fue puro relleno en el evento. Después de una rivalidad regular y una lucha algo lenta, John Cena se lleva la victoria y así saliendo del magno evento con el campeonato, a la noche siguiente en Raw, Batista invoca su cláusula de revancha para el siguiente evento, el cual era, Reglas Extremas, en una lucha del último hombre en pie, lucha la cual ganó John Cena con final muy polémico, pero la verdad es que solo lo hicieron para alargar la rivalidad. Y así llegando a la última lucha de la rivalidad, la cual se dio en el evento Over the Limit en una lucha de, me rindo, y sin duda fue la mejor lucha de esta rivalidad con movidas muy buenas, vimos ajustes de actitud y bombazos en más de una ocasión, y también vimos como la acción se trasladó a varios lugares del coliseo, resaltando cuando John Cena lanza a Batista desde las escaleras de las gradas, o la contralona de mesa a mesa de Batista, sin duda un buen desenvolvimiento en la lucha. En los momentos finales de la lucha la acción se traslada hacia la parte de la escenografía del evento, en donde Batista estaba en control y este decide arrollar a John Cena con el automóvil, el cual era parte de la escenografía del evento. Pero obviamente falló, y John Cena sacó a Batista del auto y lo castigó sobre este mismo para que al final John Cena le aplicara un ajuste de actitud desde el cofre del automóvil, pero no sin antes hacer que Batista dijera me rindo y así terminando la lucha y John Cena reteniendo su campeonato. Número 4. Dean Ambrose vs Seth Rollins, Money in the Bank 2015, lucha de escaleras. Seth Rollins y Dean Ambrose venían de una rivalidad ya antes vista, pero lo interesante era la calidad de la lucha, ya que estos dos luchadores tienen muy buena química, y más por lo que había pasado en el evento pasado, el cual fue, la cámara de la eliminación, en donde Dean Ambrose derrotó a Seth Rollins, pero por el supuesto ataque al árbitro la lucha quedó inconclusa y Seth retuvo su campeonato, además de que la lucha quedó manchada por la interferencia de la autoridad, pero en esta ocasión no fue así, y como resultado vimos una lucha espectacular con escaleras, y con muy buenas movidas aunque con muy pocos expos aéreos, pero aún así nos dieron una gran lucha con muchos momentos cardíacos, y lo que más me gustó fue que se castigaron mutuamente. Y no solo trataron de subir por la esclera a cada rato, con en muchas luchas. Eso sin duda le dio un toque muy pero muy personal a la rivalidad. En los momentos finales, vimos a ambos luchadores escalando la escalera y descolgando el campeonato, pero Seth Rollins se quedó con el título, ya que, de alguna manera cayó de la escalera sosteniendo el campeonato. Así ganando Seth Rollins, esto produjo una gran indignación y dejó un mal sabor de boca, ya que, en mi opinión esta fue la lucha que cerró la rivalidad y no se merecía un final así. Número 3. En el tercer lugar tenemos la batalla real del año 2016, en donde, por segunda ocasión estaba en juego el campeonato de la WWE, la única diferencia es que, en la primera ocasión el título estaba vacante y en esta ocasión el título era defendido. Todo esto comenzó desde el evento de Survivor Series del año 2015, en donde, Roman Reigns comenzaría un feudo con la autoridad ya que estos le arrebataron el título, porque no lo veían como el hombre adecuado para ser campeón. Muy bien WWE, repitiendo las mismas historias una vez más. Obviamente esto fue un refrito de la historia de Daniel Bryan contra la autoridad, hasta el mismo modo en que perdió el campeonato fue igual. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Después de varios sucesos que como resultado dieron a Roman como campeón de la WWE, el señor McMahon hizo que Roman defendiese su campeonato de la WWE dentro de la batalla real, lo cual al principio disgustó mucho, pero conforme pasó el tiempo se volvía cada vez más emocionante el saber quién ganaría la batalla real, pero también preocupante ya que si la WWE cometía la pendejada de hacer ganar a Roman todo se iría a la vil mierda. Ya una vez comenzado la lucha se tornó emocionante ya que tuvo altos y bajos, pero lo más cagado fue que entró la Liga de Naciones durante la lucha, sacando a Roman Reigns del ring y posteriormente atacándolo. Cuando vi esto dije: mierda, ya es más que obvio que Reigns ganara, ya que se lo llevarán malherido y luego regresará en los últimos momentos para ganar y retener, algo realmente cagante, pero aún así seguí viendo la lucha, y mi sorpresa fue cuando entró Triple H al ring como número 30, y más mi emoción cuando eliminaron a Roman. Después de eso me sentí tranquilo. Y ya al final teníamos a Triple H y a Dean Ambrose, lo cual fue increíble, pero como era obvio Triple H eliminó a Dean Ambrose y ganó la lucha, convirtiéndose en el nuevo campeón de WWE, una lucha muy emocionante y cardíaca. Número 2. En el segundo lugar tenemos una triple amenaza, y esta fue en el más grande evento de todos. WrestleMania 30, en esta lucha se enfrentaban el campeón Randy Orton, y los retadores, Batista y Daniel Bryan. Todo esto comenzó en SummerSlam del año 2013 en una lucha que Daniel Bryan tuvo contra John Cena, lucha la cual ganó, pero el gusto le duraría poco, ya que Randy Orton apareció con su maletín de dinero en el banco para hacerlo efectivo. Pero mientras Bryan observaba a Randy, Triple H ataca a Daniel, y le aplica un pedigrí a este, lo cual le dio la oportunidad a Randy para cubrir a Bryan y arrebatarle el título. De aquí empezaría el ángulo de la rivalidad entre Daniel Bryan y la autoridad, ya que John Cena estaba lesionado, así que no podían realizar el ángulo de la unificación de los títulos, pero tiempo después se realizó esto y a Daniel Bryan lo pusieron en otra rivalidad con los Wyatts. Tiempo después se anunció el regreso de Batista y fue más que obvio que ganaría la batalla real. Ya que el plan era que Batista ganara la Royal Rumble y le arrebatara el título a Randy Orton, pero ya que la gente estaba muy molesta ya que ellos querían ver a Daniel Bryan como campeón, dejaron de sintonizar el producto. La WWE sin más alternativa tuvo que hacer lo que la gente quiso, poniendo a Daniel Bryan en una lucha titular en WrestleMania, pero antes tenía que luchar con Triple H, ya que Triple H no se puede quedar sin su momento en WrestleMania. Después de una lucha, la cual ganó Bryan, este fue al evento estelar a pelear contra Randy Orton y Batista. Lucha muy buena ya que vimos movimientos aéreos de parte de Bryan, fuerza por parte de Batista y estrategia por parte de Orton. Esto dio como resultado una lucha de lo mejor, pero lo que más llamó la atención fue que a la mitad de la lucha Orton y Batista se unieron en contra de Bryan para así dejarlo fuera de la escena, lo cual lo hizo muy cardíaco y emocionante ya que se podría decir que era una lucha de 2 contra 1. En un momento Batista y Orton le combinaron sus finishers en contra de Bryan sobre la mesa de transmisión en español, lo cual sacó a Bryan de la escena titular por momentos, ya que Bryan regresó para seguir el combate en y ya que Batista y Orton estaban ya más concentrados en limarse entre ellos, Bryan aprovechó que Batista le aplicó un bombazo a Orton, para cubrir a Batista con paquetito, pero este se zafó e intentó aplicarle un bombazo a Bryan, pero este lo revirtió y le aplicó su llave de rendición con la cual Batista cedió, y así Daniel Bryan se convirtió en el nuevo campeón de WWE y celebró junto con su familia. Este momento fue muy parecido al de Chris Benoit cuando ganó el campeonato 10 años atrás. Número 1. John Cena vs CM Punk, en Money in the Bank 2011. Era el año 2011 y John Cena tenía una vez más el campeonato de la WWE en sus manos, el cual ganó en el evento Reglas Extremas frente al Miz, y después de terminar esa rivalidad, comenzó una rivalidad algo aburrido con R-Truth, en el evento más caca de la WWE, bueno, tal vez no. Pero si fue muy malo el evento y muy olvidable, si hablo de Capital Punishment, en la cual ganó John Cena. Después de eso es Raw se hizo una triple amenaza para decidir el retador número 1 al título de la WWE, la cual ganó CM Punk y así iba a combatir a John Cena en Money in the Bank. Al principio no se veía tan atractiva la lucha, pero todo cambió cuando a la semana siguiente.
En Raw, CM Punk lanzara su famosa bomba de tiempo, en la cual dijo algunas verdades de la WWE que no estaban en el guión. Pero que sin duda, le dio más realismo a la rivalidad. Después de una gran historia en la cual estaba involucrado el despido de John Cena, y la última lucha de CM Punk, y si ganaba se llevaría el campeonato de la WWE, la lucha comenzó y fue un alboroto total en el Coliseo, ya que estaban en Chicago, la tierra natal de Punk, y combinado con la lucha que estos dos luchadores nos dieron, una gran lucha. Con muchas y muy buenas movidas, nuevo arsenal de parte de John Cena y mucha técnica de CM Punk, pero lo especial de la lucha es que se sentía una gran melancolía, ya que en serio el buqueo de CM Punk hizo muy real la lucha y la rivalidad. El tiempo transcurría y la lucha continuaba con muchos momentos cardíacos. Pero ya al final de la lucha aparecía el dueño de la empresa, Vince McMahon, junto con John Laurinaitis, para tratar de interferir en la lucha, pero estos fueron detenidos por John Cena. Lo cual le dio oportunidad a CM Punk de aplicar su finisher sobre John Cena, así ganando el campeonato de la WWE y así saliendo del Coliseo con el campeonato y con una gran humillación de para el señor McMahon. Aunque este resultado fue cambiado de última hora. Fue una gran decisión para finalizar este evento. Y sin duda esta fue la más grande lucha de esta, siendo una lucha de 5 estrellas.